Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en este día en que decimos que es un solo día durante toda la semana, desde ayer, desde el domingo de la resurrección hasta el próximo domingo, es como un solo día. Porque el misterio de la resurrección es lo elemental y lo fundamental en la vida del cristiano. Y nos acompaña, como siempre, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 2, del versículo 14, luego del 22 al 23. Dios es quien resucitó a Jesús. Dios Padre, que tanto amó al mundo, como dice San Juan, y lo ha enviado a su Hijo, la Encarnación, que muere por nosotros para liberarnos de la muerte. Luego que subirá al cielo, desde el cielo nos enviará la fuerza de su Espíritu para que nosotros hoy seamos entonces los Alter Christi. Pero el centro está aquí, queridos hermanos, en la resurrección del Señor. Pero Dios lo ha resucitado, nos dice hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro se puso en pie con los 11 y levantando la voz les dirigió la palabra. Israelitas, escuchen mis palabras. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su intermedio. A este hombre, entregado conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hecho de antemano, ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por medio de gente sin ley. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Queridos hermanos, la muerte a un cristiano no lo puede retener. Diga tu de entonces ya pe lleva ñaña na siempre ñamaña bebire a lleva ñañetind ante el pecado. Ñande yara ñande noi, porque tenemos que ser hombres resucitados. Estos testigos que son los apóstoles, y aquí le escuchamos con la fuerza del Espíritu Santo de Pedro, que ha recibido ahora, es capaz de proclamar a Jesús resucitado. Decíamos al inicio que toda esta semana es como un solo día, porque la fuerza del resucitado en primer lugar nos renueva a nosotros. Aquí les ha renovado a todos los apóstoles y discípulos que estuvieron con Jesús, que lo han conocido, pero ahora se vuelven testigos de su resurrección. Pidamos que también nosotros entendamos esta gracia que desborda en nuestro corazón. Y que tu janguaisha ya jesha, ya jesha cua, ya jesha pea, jaupea vei ñande ñame e, ñandero gapupe, jañame e, entero beteape. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.